recoge el tren de aterrizaje. La razón por la cual él recoge el tren de aterrizaje es porque uno de los motores ya había fallado en su totalidad, y entonces él decide, para tener más sustentación, recoger el tren de aterrizaje, recoger los flacos y hacer el aterrizaje en el agua, y para evitar golpear a alguna persona en la playa. Después el agua hace con el avión lo que quiere y lo suena a dar vueltas y lo saca. Que mañana, en la mañana, empieza a esperar a las personas de la Dirección General de Derechos Civiles, responsables de la investigación de la ciencia. Finalizado ese capítulo, él espera que ya haya finalizado el capítulo con la policía, el cual también está muy agradecido por la presencia que ha dado todos los vecinos de la zona, que pudieron auxiliarlo, darle las gracias a Dios, darle a la Dirección de Emergencia, donde podemos ver que está ileso, y también a las autoridades como de la policía.
temáis. No os temáis al Dios mío, que al final todos miramos. No os temáis, no os temáis que ponchado estoy. No os temáis. No os temáis que a pie nos vamos, ¿no? Vamos a la 1 de la mañana.
Cuidado, cuidado. Todo libre. En el aeropuerto de Tobías Bolaños por condiciones climatológicas o por luz, porque tenían, ya estaba de noche, el avión no cuenta con los instrumentos necesarios para hacer volar IFR. Entonces ellos deciden retornar a Liberia, se percatan que no tienen combustible suficiente, le solicitan a la torre que les diga cuál es el aeropuerto más cercano, se les informa que aquí en Chacarita hay un aeropuerto el cual está cerrado porque podrían utilizar para evitar un accidente. Hacen intentos, pero no les permite visualizar bien la pista de aterrizaje. El piloto en ese momento sufre ya un percance en el motor derecho y decide realizar la maniobra de aterrizaje de emergencia aquí en la playa. Creo que lo hizo muy bien. Hizo para mí un excelente aterrizaje. Para una muestra, están caminando ambos. Ellos están ilesos, tienen un solo rasguño. Y la nave pues, sufre daños y ahora pues va a sufrir más daños con la marea, ¿verdad? No, se enfocó el seguimiento del perro de K9 para descartar, para cumplir esa labor y obviamente lo que nos sospechábamos según las investigaciones de que el avión está limpio. La aeronave según la matrícula pertenece al gobierno de Estados Unidos, la matrícula de noviembre. Sin embargo, la aeronave fue comprada en Panamá. Explica que le pagaron por ir a recogerla a Panamá para llevarla a la Florida. ¿Cuál es su nombre? Capitán Ares Roberto. Voy a pagar por el calidad que le dije a Bueno, según lo que yo tengo en manifiesta, a él lo contratan para venir a Panamá a recoger una aeronave en compañía de un español nacionalizado de los Estados Unidos. Ambos recogen la aeronave en Panamá, vuelan hacia David, Panamá. De David, Panamá, echan combustible, continúan su vuelo con destino a Liberia. Posterior a Liberia, ellos pensaban continuar hacia la Florida. Ahí detectan un problema mecánico en el motor derecho. Por lo tanto, hablan con un mecánico, el cual recomienda que se trasladen al Tobías Bolaños, que hay talleres que pueden solucionar ese problema. El
despegan esta tarde, como a eso a las 4 de la tarde, hacia el aeropuerto de Tobías Bolaños. Sin embargo, no tienen la suerte de poder aterrizar en Tobías Bolaños porque no tienen meteorológicas con seguridad. Lo que puede ocupar el avión no cuenta con los instrumentos necesarios para hacer vuelo nocturno. Por tal razón, el piloto desiste de aterrizar en Pavas y decide regresarse a Liberia. De camino, se percata que no tiene combustible suficiente para llegar a Liberia. Como procedimiento normal, es solicitarle a la torre que le diga cuál es la pista más cercana. Él informa que en Chacarita hay una pista en Punta Arenas. Él empieza a descender de 9000 pies para ver la pista. Sin embargo, la oscuridad no le permite ver claramente la pista. En ese momento se empeoran las condiciones del motor derecho y él decide hacer un aterrizaje de emergencia en la playa. Creo que a criterio personal hizo un muy buen aterrizaje. Tan es así que salieron ilesos, no tienen ningún solo rasguño, dos pilotos. Y la aeronave pues sí sufre daños consecuentes y ahora pues va a sufrir mucho más daños debido a que la marea está subiendo. ¿Cuáles quedan en este caso? El procedimiento que hace la policía es descartar que la aeronave haya sido utilizada para efectos de narcotráfico, procedimiento normal. Se aplican los perros de K9, los cuales descartan que no hay ningún rastro. Nosotros estamos apoyando tanto en la parte aeronáutica, viendo el certificado de navegabilidad, el libro de a bordo, la licencia del piloto, y estamos a la espera de que vengan las autoridades que nos pueden hacer la investigación, que es la Dirección General de Aviación Civil. La matrícula en noviembre pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Todo avión que se llama, que empiece con N, significa que la N, seguido de un número, significa que pertenece a los Estados Unidos. En Costa Rica serían Tango India, la TI significa que es un avión costarricense. Gracias, don Ari.